Si usted es de las personas que aún tiene problemas para diferenciar un burro y una mula, posiblemente aquí, en los terrenos de don Alexander González, salga de la duda. Este hombre, sobre este tipo de animal, lo sabe todo. Son más de 15 años trabajando con ellos. Primero se dedicaba a la crianza de caballos, pero el carácter dócil y manejable de los burros se lo ganaron por completo. Y ahora les dedica todo su tiempo y además su cariño. Lo que más hay que tener es amor en ellos, sí, de cuidado no es tanto, es cuestión de que tengan su heno seco o su pasto verde, agua. Ahora, dígame una cosa, por ejemplo, esos pequeñitos, ¿qué edad tienen? ¿Qué edad pueden tener? Bueno, hay de 15 días, de un mes, de 3 meses y así consecutivamente, casi todas las semanas nacen. ¿Es cierto que un burro es más fuerte que un caballo? Bueno, todo depende en el tamaño. Sí, ellos son de mayor resistencia, son animales más resistentes, tanto para la carga como... ¿Se acomodan bien en el calor, en el sol? Ellos generalmente son más de lugar desértico, o sea, a ellos les gusta más lo caliente. Un burro vive 38 años aproximadamente, y en ocasiones se convierten en animales tan dóciles que hay que tenerles cuidado, porque incluso se pueden meter a su casa y hasta la cama. Así lo asegura don Alexander González. En este lugar se dan nacimientos frecuentemente. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la mula? Que la mula es un híbrido, la mula es hija de un burro con una yegua, y ellos son hijos de burros con burras. Al cruzar la genética, se da la diferencia en burra y mula. ¿Y la mula es estéril? La mula es estéril, correcto. Ahora, ¿a los cuántos meses se puede montar un burro ya? No, los burros se pueden montar generalmente después de los 2 años, ya comienza uno a jugar con ellos. Lo que hay que tener cuidado es de que no lo majen a uno, porque aunque son pequeñitos, ya tienen suficiente peso como para hacernos daño. Y todos están bautizados, aunque usted no lo crea. Este, por ejemplo, ¿cómo se llama? Esta es la Chinguita. La Chinguita, ¿este? Esta no, es la hija de la Chinguita. Esta es la hija que todavía no tiene nombre. Sí, todavía no, ellos no. Ok, este soy yo. ¿Y este cómo se llama? Esta es la Bonita. Esta es la Bonita. ¿Y esta? No tiene. Esta, todavía no, tampoco. Muy pequeñita, tiene 3 meses de nacida. Sí, señor, correcto. La crianza de burros no es muy frecuente en nuestro país. Por eso, don Alexander González se ha encargado de distribuirlos en muchas zonas del territorio nacional.